En el Evangelio de hoy, justo antes de esta escena, Jesús está expresando su decepción porque la gente lo estaba criticando en lugar de apreciar sus enseñanzas. Así que se dirige a su padre en oración. Se dio cuenta de que muchas personas comunes estaban escuchando y creyendo en él. Él le dice a los que lo están siguiendo: "Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados." ¿Y qué es lo que les promete a ellos? Él no dice: "Voy a eliminar su carga", pero: "Yo os haré descansar. Voy a ayudarle a lidiar con él." De hecho, él dice: "Llevad mi jugo sobre vosotros." Eso suena como una carga más. ¿Pero qué es un jugo? Es un dispositivo para unir dos bueyes o caballos juntos para formar un equipo. Jesús está diciendo: "Usted no va a tener que soportar su carga por sí solo. Voy a llevarlo con usted." Y añade: "Sus almas encontrarán descanso. Usted todavía puede tener su cansancio y sus problemas, pero le dará una profunda paz interior. Porque sabremos entonces que estamos caminando con Jesús, nuestro gentil, humilde rey que llevaba su carga por amar a nosotros."